amigos de Retos Femeninos, bienvenidas y muy bienvenidos a otro jueves más de Mujeres Exitosas aquí en nuestro canal de YouTube, Retos Femeninos TV y por nuestro Facebook Live. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida Ale y recibirla con el reto de esta semana, que es la empatía. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Silvia. Muy bien, muchas gracias. Y me encanta el tema de la empatía porque me parece que muchas personas tienen confundido el término de empatía y que solo dicen ponerte en los zapatos del otro y que realmente el ser empático significa sentir por lo que otros están pasando, entender por lo que otros están pasando y realmente auténticamente hacerlo. Entonces, el reto de ser empáticos con más conciencia me parece un gran reto para esta semana. Y ser empáticos también representa ponerte a trabajar, esforzarte con lo que sea necesario para poder apoyar a quien lo necesite. Y yo creo que ahora con el COVID, bueno, quedó muy claro que si algo le falta a muchas personas es la empatía. Yo creo que el día que dejes de ver nada más por ti, primero yo, después yo, al último yo, y no sobra nada para nadie, yo creo que podríamos transformar a nuestro país y obviamente al mundo. Y fíjate que esta semana tenemos una invitada maravillosa, una invitada que a mí en lo particular me llena el corazón de mucho amor, de mucha empatía, ya que pues está pasando momentos muy dolorosos su país. Estoy hablando de la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania en México. Ella se llama Oksana Dramaretska. Y fíjate que es una mujer líder que nació el 30 de septiembre del 71 en la región de Kiev. Su formación fue en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, estudios eslavos, Universidad Estatal de Finanzas y Comercio Internacional de Ucrania, y estudió Derecho Internacional. Obviamente maneja diversos idiomas, van a ver qué bien habla el español, y pues el que de alguna forma te prepares es lo que te abre puertas, no solamente en tu país, no solamente en tu ciudad, sino que puedes volar con tus sueños y te dejas llevar a cualquier lugar del mundo, como es el caso de Oksana. En el servicio diplomático está desde mayo de 1995. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, la administración del presidente de Ucrania, las embajadas de Ucrania en la República Italiana, la República de Croacia, Bosnia y Herzegovina. De 2016 al 2020 fue la cónsul general de Ucrania en Barcelona. Y del 12 de agosto del 2020 fue nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania en los Estados Unidos mexicanos. Además de ucraniano y ruso, habla perfecto español, italiano, inglés, serbio y croata. Una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer que ha tomado decisiones que la han llevado muy lejos de su país. Simplemente el ver que llegó a México el 12 de agosto del 2020, pues ya estábamos en pleno COVID. Yo le aplaudo y me siento de verdad feliz de poder tener a esta mujer exitosa en esta semana. ¿Cómo ves, Ale? No, pues muy inspirador, Silvia. Emocionada por conocerla, por compartir con ella lo que nos pueda contar. Y bueno, increíble tener mujeres tan luchonas y tan representativas de lo que podemos lograr. Sí, porque ella es una muestra de muchos valores, de resiliencia, de inteligencia emocional, de mucho de lo que aquí en este programa de Retos Femeninos hablamos, que es lo que puede hacer que tú sobresalgas, que tú logres alcanzar tus metas. Vamos a un pequeño cortecito y regresando, le vamos a dar la cordial y amorosa bienvenida a Oksana Dramaretska, y yo creo que vamos a pedirle que nos diga cómo poder apoyar, cómo ser empáticas, cómo poder apoyar a Ucrania que hoy está en guerra, están sufriendo y realmente lo necesita. Vamos a un corte. Música.
Estamos aquí de regreso en este Jueves de Mujeres Exitosas y bueno, ya vieron que tenemos una invitada muy especial, muy muy especial, que estamos felices de poder platicar con ella porque seguramente nos va a inspirar. Oxana, quiero que te dé la bienvenida mi querida Ale Marroquín. Hola, Oxana. Buenas tardes, bienvenida a Retos Femeninos, otro programa más en esta semana donde nos encanta, Silvia y a mí, compartir más con mujeres de éxito que nos puedan contar un poquito más acerca de su trayectoria. Así que bienvenida a este tu programa. Muchas gracias. Gracias por esta invitación a participar en su programa. Estamos felices, Oxana. Estamos felices de poder tener a una embajadora de un país hermano tan lejano, porque seguramente el que hayas llegado hasta acá, pues no ha sido fácil. Pero para empezar esta plática, nos encantaría que nos platicaras un poquito de Oxana, niña. ¿Cómo eras? ¿En qué soñabas? ¿Cómo veías? ¿De dónde sacas esta fuerza? ¿De dónde sacas esta pasión para recorrer el mundo representando a tu país? Platícanos un poquito. Ok, entonces provengo de una familia normal. Nací en 1971, entonces en aquel tiempo de Unión Soviética fue una niñez normal como para todos los niños de país de aquel entonces. Tengo también un hermano mayor y también dos hermanas que son más mayores de mí. Entonces fue todo como para todos los niños. No puedo decir que tenía idea que voy a inventarme una diplomata, pero siempre quería, no lo sé, algo, estudiar historia, por ejemplo. Pues me interesaba mucho la historia y pensaba de ingresar en universidad para estudiar historia, pero finalmente decidió de estudiar lenguas eslavas en la Universidad de Kiev, es universidad estatal que se llama Taras Shevchenko. Lenguas eslavas son lenguas como yo estudié serbio, croato y lengua polaca. También en mi universidad tuvo español, como fue obligatorio también tener una lengua de romana. Por esto. Qué interesante. Y dime una cosa, en esos idiomas hablaste del español, el inglés no era como parte de los idiomas que tenías que estudiar. El inglés yo tuve en escuela. Okay. Pues. Una pregunta, cuando decides estudiar lenguas, ¿qué te inclina, en lugar de estudiar historia, qué te orilla a estudiar lenguas? ¿Cómo te visualizabas como pues en un futuro? ¿Qué fue lo que te hizo decidir estudiar esta carrera? Es muy difícil, no sé, hablar ahora. No pienso que tenía algunas ideas de con qué quiero trabajar o quién quiero divertirme. Me gustaban lenguas también, porque siempre. Yo, en efecto, en escuela yo terminó con medalla de oro, entonces tenía mayores. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Visiones en todas las materias, pues sabía que no me gusta mucho matemáticas, por ejemplo, por eso quería algo de estudios humanitarios. Por eso, no, decir la verdad, cuando yo visité primera vez universidad para ver qué facultad, yo sabía que quiero esta es más principal universidad de mi país, y sabía que quiero estudiarme en esta universidad. Y cuando yo he visto, no lo sé, estas materias que tenía que hacer, que dar examen, yo he visto que en esta facultad ya no tengo que estudiar nada, puedo entrar sin prepararme especialmente. Por eso, esto fue más fácil, digamos, para mí en aquel entonces. Por eso, puede ser que por eso decidí estudiar lenguas eslavas. Además, me gustaban muchísimo. Mi familia tiene mixto de todas las sangres. Tengo una abuela que es húngaro, una abuela que es polaco. Otros son ucranianos. Por eso,
En mi familia siempre hablaban diversas lenguas, por eso fue normal para mí estudiar lenguas. Oye, Oksana, ¿y quién te inspira en tu familia? Porque, bueno, ser mujeres, pues no es tan fácil, ¿no? Como que normalmente al hombre es al que se le impulsa para que crezca, para que haga. ¿Allá en Ucrania impulsan a las mujeres o te costó trabajo el poder tener una carrera y tener, pues, una carrera que te lleva a recorrer el mundo, donde, pues, no cualquiera se atreve y a no cualquiera le permiten el poderlo hacer, ¿no? ¿Quién te inspira en tu familia? Bien, me inspiraba siempre mi mamá y mi papá también. Mi papá fue un geólogo y mi mamá una médica. Pero en mi país puedo decir que siempre hacer carrera para una mujer siempre fue normal. Pues sí, en nuestra tradición ucraniana hemos tenido mujeres muy importantes en nuestra historia, por eso de este punto de vista nunca sería un problema para mujeres en Ucrania hacer una carrera profesional, nunca, no lo sé, además yo mismo, y no lo sé, mis amigas mías nunca han, pienso, sentido esto, presión de parte de sociedad para hacer una carrera, para dedicarse a una carrera. Me parece que no, que en mi país es normal para cada mujer tener su propia carrera. Y una vez que nos cuentas esto, porque es bien interesante saber cómo se maneja en otros países, una vez que decides terminar la carrera y que es normal que las mujeres estudien, ¿en dónde te ves en lo profesional? ¿Qué es lo que imaginas una vez que terminas la universidad? Supongo que terminando la carrera, y perdona ahí mi falta de conocimiento sobre cómo funciona, si tenías que estudiar algo más o si de ahí ya empezabas a trabajar y si ya te imaginaste en dónde querías trabajar una vez terminando la universidad. Bien, una vez terminando la universidad, si uno decide trabajar, puede andar a trabajar con esta profesión o puede dedicarse a ciencia o a estudios académicos. Yo también estaba pensando sobre esto, pero yo terminé universidad en 1993, cuando acaba Ucrania pronunció su independencia en 1991, entonces Ucrania siempre tuvo su Ministerio de Asuntos Exteriores, porque Ucrania fue miembro de la ONU. Unión Soviética, Ucrania y Bielorrusia tenían sus puestos en la ONU, fueron representados, por eso hemos tenido su propio Ministerio de Asuntos Exteriores dentro de la Unión Soviética. Por eso esto existía, pero después de la proclamación de independencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores creció mucho y necesitaban gente que podría trabajar en el ministerio. En primer lugar, el primer criterio fue claramente lenguas extranjeras, pues además de o otras también especialidades, pero en primer lugar lenguas extranjeras. Y el primer embajador que fue nominado para representar a Ucrania en Croacia, yo sabía este señor, fue un señor que muy importante en nuestro sistema de legislativa, fue un diputado de parlamento y me propuso posición en la primera embajada de Ucrania en Croacia, sabiendo que yo conozco esta lengua. Por eso yo entro en servicio diplomático de Ucrania. Esto fue en 1995. Porque fue en efecto, de un lado por casualidad, de otro lado yo fui uno de los mejores estudiantes de la facultad, por eso me han propuesto a mí este puesto. Por eso fue un, no sé, cierto, cómo decir, señal de las estrellas, digamos. No, bueno, y el que te hayas esmerado, que hayas sido una buena estudiante, que eso es lo que queremos que todas las que nos escuchan entiendan, o sea, nada es de a gratis. Uno se va ganando este espacio en el planeta, como te lo has ganado tú. Cuéntanos, a ver, Croacia, y luego, ¿a dónde has brincado? ¿Dónde has estado? Fue, en efecto, una misión muy interesante, porque en aquel entonces Croacia todavía había guerra en estos territorios, en ex Yugoslavia. Pues esto fue una misión muy importante para mi carrera. Después de esta misión yo volví al Ministerio de Asuntos Exteriores y trabajé como, se llama desk officer, entonces es diplomático que trabaja por cierto país con cuestiones bilaterales.
y yo tuve en mi dossier Croacia, en aquel entonces también Serbia y Montenegro, que en aquel entonces fueron el mismo país, y también otros países de la región, balcánicos de esta región. Pues estuvo casi 3 años, 2 años en este departamento. Después yo recibí una interesante posición en un departamento que se dedicaba a organizaciones internacionales, que también fue un interesantísimo misión, un interesantísimo trabajo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me urge contarle a mi hija, porque ella tampoco le gustan las matemáticas y está estudiando temas de historia y de ahorita está en Roma, y entonces que pueda ver las oportunidades que puede tener. Pero supongo que dentro de esas oportunidades que se te fueron presentando, ¿a qué retos te enfrentas? Sobre todo hablando de diferentes culturas, porque aunque estudies la lengua, supongo que pues el shock cultural en muchas regiones puede ser difícil. Cuéntanos un poquito más cómo va para ti en este sentido. Sí, seguramente es de una parte es muy interesante de trabajar en otro país, en otra sociedad. Además, estos países no son tan lejos, y culturas de estos países son bastante cercanos a cultura ucraniana, por eso esto fue no muy difícil para mí encontrarse en un país como Croacia. Pues, pero puedo decir que estar solo en un país extranjero, trabajando en una embajada, es bastante, bastante difícil, porque cuando hay problemas en trabajo, no puedes andar a tu mamá o a tu amiga y hablar sobre ciertas cosas, pues es bastante, psicológicamente es bastante difícil encontrarse en un país extranjero. Y trabajar en este país extranjero es ¿Cómo llegaste a México, Oksana? Nos encanta tenerte porque hemos visto que eres una mujer muy valiente, que definitivamente le has dado una visibilidad en un momento tan complicado a tu país, donde nos paramos de pie y te aplaudimos. Y ojalá que quienes nos escuchen, bueno, sigan un poquito a tu embajada para ver cómo podemos sumarnos, cómo podemos apoyar, que ya nos contarás al final del programa, pero ¿cómo llegas a México? Porque eso es ser valiente, ¿eh? Es decir, ahí está la oportunidad, pero siempre comentamos que muchas mujeres el miedo les ataca y ese es su peor enemigo, porque las paraliza y ya no se atreven. Y sí, es complicado, es difícil, como bien dices tú, tan lejana de tu familia. No sé si te viniste sola. ¿Qué es lo que te da esta fuerza para venirte para acá? Bien, antes de ser nominada embajadora, claramente que tengo más de 25 años de carrera en esta profesión diplomática. Pues esta es mi sexta misión fuera, pero claramente que siempre tuve misiones, 5 misiones yo tuve en Europa. Y viajar aquí a México fue completamente otra cosa, es completamente diverso mundo, digamos. Otro challenge interesantísimo, país para un diplomático interesantísimo. Además, es un país grande, importante, una potencia mundial importante, es una responsabilidad enorme presentar un país, suyo país, su país en tal país de tal dimensión, de tal importancia como México. Por eso es veramente una tarea muy, muy importante y muy interesante para mí, como para diplomática y para mi carrera. Sí, estos tiempos son difíciles para todos diplomáticos ucranianos en todos los países del mundo. Pues representar un país mientras en tu país es guerra, es muy difícil. Claro, siento mucho por lo que están pasando y lo que estás sintiendo, y estando en un país tan lejos, con una cultura completamente diferente, debe de ser un camino no solamente de estar sola, sino de pues sentirte sola. Y de verdad, Silvia y yo estamos muy agradecidas que tengas este espacio con nosotras para que nos compartas, y a mí me gustaría pues a lo mejor distraerte un poco, por lo menos en estos pequeños minutos,
un poco de esa parte tan retadora que, como bien dice Silvia, a lo mejor al final podemos apoyar entre toda la comunidad que apoya retos femeninos, de qué manera podemos apoyar. Cuando llegas a México, y te digo a manera de distraerte y no de no sentir por lo que estás pasando, ¿qué es lo que más disfrutas de nuestro país o de nuestra cultura? Mira, en primer lugar, quiero decir que mexicanos son muy, muy parecidos a ucranianos. No lo sé, mentalmente no me siento aquí como, verdad, es muy lejos, pero no me siento tan, no lo sé, extraña aquí, porque son realmente la gente muy acogedora. Y tengo muchos amigos mexicanos, son como nosotros, por eso no veo mucha diferencia. En cultura, sí, claramente que hay diferencias culturales, hay diferencias, no lo sé, en cocina, pero todo esto es muy interesante y, por ejemplo, para mí es estar en un nuevo país, estudiar algo, ver algo nuevo, probar algunos nuevos platos típicos de otro país. Es una experiencia muy agradable. Además, aquí en México, un clima maravilloso. En todo el país, en la Ciudad de México especialmente. Por eso hay muchos museos, hay muchas cosas de hacer aquí en México. Por eso, de verdad, es una misión para diplomáticos, es una misión muy agradable, muy interesante, con tan país con tan rica historia. Es para mí, que yo amo historia, pues es el país interesantísimo para mí. Oye, querida Oksana, dinos una cosita, porque luego también parece que todo es fácil, ¿no? Que tú fuiste caminando por el camino y todo te fue apareciendo, pero pues siempre es complicado y siempre tenemos obstáculos que muchas veces son dolorosos y es cuando uno tiene la fuerza de decir, lo voy a pasar, lo voy a superar, o algunas personas dejan a un lado lo que era su sueño y deciden mejor ya no seguir porque la caída estuvo muy dolorosa. ¿Qué obstáculo ha sido muy complicado para ti que hayas tenido que superarlo y a lo mejor hasta en su momento pensar que lo mejor sería agarrar otro caminito mucho más suave? En obstáculos, es difícil de hablar sobre obstáculos, pero profesión diplomática es bastante difícil. Es bastante difícil para tener siempre tu familia contigo, porque otra parte de familia también, maridos o mujeres de diplomáticos quieren también tener su propia carrera. Y es siempre, siempre, siempre difícil porque alguien tiene que hacer escoger que servir a otro. Es muy difícil para todos. Esto es, me parece que es para familias de los diplomáticos, me parece, y diplomáticas, me parece que es más difícil porque alguien tiene que dedicar su vida al otro. Pues esto es que más triste en esta carrera diplomática para todos. No importa para mujeres o para hombres. Pues esto que carrera diplomática siempre, uno que quiere dedicarse a carrera diplomática siempre tiene que contar con esto. De este punto de vista puede ser que esto es más difícil para mujeres, porque es más difícil encontrar un hombre que va a dedicar su vida completamente a carrera de su mujer. Esto que es siempre más difícil. Pero obstáculos, no obstáculo, pero puede ser problemático que, por ejemplo, viajar tan lejos. Una cosa es estar en Europa, muy cerca a tu país, muy cerca a tu familia, cuando tú puedes viajar, si no cada semana, pero seguramente una o dos veces al mes se puede viajar a casa. O tus familiares pueden viajar a visitarte, pero estar tan lejos en otra parte del mundo es bastante complicado. Pero por Dios, ahora tenemos estos medios de comunicación que pueden, no lo sé, facilitar estas comunicaciones y esto que sí es muy, esto que lo hace más fácil esta vida de la gente que está tan lejos, que vive tan lejos. ¿Con quién te veniste acompañada a México, Oksana? ¿O a quién dejaste por allá que es con quien quisieras
tener esta compañía que mencionas, que en ocasiones puede llegar a sentirse como muy solo, sobre todo cuando no tienes familia, ¿no? Aunque tengas amigos, aunque tengas gente de confianza, siempre pues, la familia es la familia. ¿Con quién llegas a México que te hace compañía o a quién dejas allá que pronto quieras ver? Yo, toda mi familia está en Ucrania, aquí yo vivo sola y ahora tengo una amiga mexicana, es una perrita mexicana, una chihuahua, una perfecta perrita. Pues, pero toda mi familia está en Kiev. Oye, me gustaría ahora tocar un poquito el tema, cómo sumarnos contigo para que no te sientas sola. Yo creo que la empatía en momentos tan complicados, ahora con lo del COVID, pues yo creo que muchas personas despertaron a qué importante es lo importante, ¿no? En vez de irte a lo material, a esto, yo creo que el que podamos tomarnos de la mano y poder ayudar es vital. ¿Cómo podríamos ayudarte? Pero muy puntualmente, yo voy a publicar la información que me pasó Luzma de los datos de la embajada, pero a lo mejor podemos donar otro tipo de cosas. Ubícanos un poquito, no tanto lo que está pasando, para no desviarnos de la plática que nos ocupa el día de hoy, que eres tú, pero cómo podríamos sumarnos contigo, que eres una gran líder, para apoyar a un país hermano que hoy de verdad nos necesita. Sí, muchas gracias, Silvia, por esta pregunta. De verdad, aquí recibimos muchas expresiones de parte de mexicanos de apoyo. Y esto significa mucho para nosotros. Pues aquí no tenemos mucha gente de Ucrania, no tenemos tanta gente, por ejemplo, refugiados. También porque es bastante lejos, la gente que está refugiada ahora en Europa es casi... actualmente casi 4 millones de personas que huyeron de Ucrania ahora están en Europa, pero no quieren ir tan lejos, no quieren viajar hasta México, por ejemplo, porque siempre creen que en algún cierto momento pueden volverse a sus casas. Por eso, pero sí tenemos, nosotros en embajada apreciamos mucho todas estas expresiones de amistad, de apoyo, y también apreciamos que mucha gente quiera ayudar a nuestra gente que ha llegado aquí a México y que ahora está aquí. Esto significa mucho para nosotros. ¿Pero qué podemos donar? Lo que pasa es que tú dices, hay que donar y luego te donan lo que no hace falta. ¿Qué es lo que hace falta? O sea, depósito, o sea, materialmente hablando, independientemente que te digamos... cuánto lo sentimos, te abracemos, te invitemos, te busquemos, lo que sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Solamente depositando o hace falta algo? ¿Cómo le podemos hacer para que sea una ayuda valiosa? Bien, aparte de gente común, es mejor vía de ayudar es enviar dinero a nuestros cuentas porque es logística, es muy problemática desde México. Sí, en primeros días hemos recibido muchas cosas de la gente, pero es difícil de enviar estas cosas a Ucrania. Pues en este sentido es mejor enviar dinero y con este dinero la gente que necesita vamos a versarlo a Europa y allí pueden comprar todo lo necesario para esta gente que lo necesita. Por eso no hace falta de portar algunas cosas o alguna comida. Estamos hablando con empresarios importantes mexicanos que pueden donar incluido alguna comida que es necesaria o algunos medicamentos, pero estamos hablando de unas grandes donaciones y después también estamos resolviendo esos problemas con logística, como enviarlo a Ucrania. Esto sí que apreciamos mucho, este apoyo del mundo empresarial mexicano. Claro. Esto también necesitamos, pero en cada momento vamos a resolver si es una grande donación, entonces resolvemos esto en el cierto momento, cómo enviarlo a Ucrania, a los que más necesitan estas cosas. Pues qué bien que nos comentas, porque como bien dice Silvia, que en ocasiones por querer ayudar, luego no se hace tan útil la ayuda, ¿no? Entonces, de manera que luego compartamos en la plataforma de qué manera pues, todo va sumando y todo va apoyando. Yo te quiero expresar mi conexión, mi amistad,
Qué valiente que estés acá tan lejos de tu gente en una situación tan complicada, tan difícil, que todo el mundo estamos consternados, y que esa valentía y esa fortaleza, no solo como una mujer, porque a nosotros nos encanta apoyar a que las mujeres sepan que se puede, es ver tu papel en las decisiones que tienes que tomar y en lo que tienes que representar en una situación tan complicada, requiere pues de mucho coraje, de mucha entereza, de mucha valentía, y que pueda inspirar a más mujeres a saber pues que sí podemos alcanzar lo que sea que se nos pone en el camino, pero sobre todo apreciando lo que tú estás haciendo para representar por ese amor que tienes a tu país. Muchas gracias, Oksana. Gracias, gracias, Ale. Gracias, Silvia, por esta oportunidad de expresar y compartir con ustedes estas cosas. La verdad que es un honor y pues trae mucho valor a esta comunidad, donde siempre pretendemos que las mujeres vean pues lo que es el mundo real, ¿no? Muchas veces tú tienes planeado X y la vida te coloca en Y, y eso lo hemos visto en los últimos años. Y el que podamos tener inteligencia emocional, el que podamos manejar resiliencia, el que seamos fuertes, el que nos mantengamos preparadas, el que siempre veamos qué podemos hacer por el otro es vital. Para cerrar el programa, cuéntanos dónde te ves en el futuro, qué tienes así como un pendientito que te gustaría de alguna forma llevar a cabo, algo que tuviste que dejar, porque bueno, la vida diplomática nos queda claro que no es fácil, es maravillosa, pero no es fácil. Algo que tengas ahí en el tintero que te gustaría o que te ves en un futuro cercano llevándolo a cabo. Silvia, para nosotros, para ucranianos, lo más importante es vencer esta guerra. Después vamos a hablar. O sea, ya te pusiste en stand-by plena y completa. Y se va a lograr. Se va a lograr, creo que, digo, sin meternos en política, la valentía que han demostrado. Nada importa ahora, ¿entiendes? Claro. No, y además yo creo que lo más importante es vencer esta guerra. Yo creo que nunca nos imaginamos vivir una guerra, realmente nunca nos imaginamos. Pero bueno, continuaremos pidiendo mucho y tratando de ver cómo nos sumamos, cómo podemos apoyar, y esperemos que sí, que muy pronto pueda terminar todo esto. Y bueno, vamos a sumar toda esta información para poder apoyar. Y ojalá que cuando ya pase todo esto, hagamos otro programa y que nos platiques. Yo creo que va a haber muchos casos, sobre todo de fortaleza, que pueden inspirar a muchas otras personas, porque pues si la vida da un vuelco de la noche a la mañana. Y te queremos agradecer mucho porque sí traes un valor importante a esta comunidad de mujeres que pretendemos que sean mujeres fuertes, que sean admirables, porque es lo que saca adelante también a un país, el poder tener mujeres que realmente, pues como tú, que eres un ejemplo. Y no sé si quieras dejar algún consejo, dejar alguna frase para quienes nos escuchan, y me gustaría que también Ale pudiera cerrarlo con algo. Bien, pienso que siempre hay que luchar por su futuro y siempre, siempre una persona que se dedica a su futuro, que lucha por su futuro, va a vencer. Pues. Gracias, Oksana. Gracias por estar aquí. Insisto, yo me siento muy honrada de haberte conocido y de haber visto ese valor con el que estás representando a tu país. Y me quedo, Silvia, con la inspiración de saber que mientras uno da, o sea, como dijo Oksana, no el futuro, sino hoy, que se resuelva lo que está bien en mi comunidad, ese legado que dejamos como seres humanos, y me quedo muy inspirada por eso. Muchísimas gracias. Pues gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Oksana. Te mando un abrazo de corazón a corazón. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Retos Femeninos. Compartan el programa. Creo que es importante el que hagamos toda una cadena de solidaridad y que estemos al tanto, al día, y muy pendientes de hoy quien nos necesita, que es Ucrania. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias.